Hola a todos, os saluda vuestro amigo TekaFanForever88 y hoy estoy aquí para decir los resultados del evento Elimination Chamber del año 2013. Y sin más preámbulos vamos con el pre-show, que enfrentaba al equipo de los gordos contra el equipo Rogues Scholars. Lucha corta y aburrida que ganan los gordos como todos presumíamos, demasiado predecible. Y el evento comienza otra vez con el combate por el título de los pesos pesados, no diré nada más, una mierda de empresa con mierda de creativos. Del Río contra Big Show. Lucha bastante buena con buenos movimientos de los dos luchadores, sobrevivieron a varios finishers, hasta Ricardo interfirió un poco XD. Show se vio dominante, como siempre, aunque Del Río fue capaz de tumbarlo varias veces y al final Del Río lo hizo rendir con su cruz rompebrazos y reteniendo el título como todos esperamos e irá a WrestleMania como campeón. La segunda lucha fue por la del título de los Estados Jodidos entre el campeón Antonio Cesaro contra el mejor bocazas de todos los tiempos, The Miz. Fue una lucha bastante buena, con buena técnica por parte de los dos acabaron tocados, Miz del brazo y Cesaro de la pierna y al final Cesaro hace como que el Miz le da en las pelotas y Cesaro retiene por descalificación del Miz. Al final el Miz le dio fuerte en la entrepierna para vengarse XD. La siguiente lucha fue la mejor de la noche y fue la cámara de la eliminación para determinar quién es el contendiente número uno por el título de los pesados. El primero en entrar fue el gringo más real de Gringolandia, Jack Swagger, que le cambiaron la música, qué mal, me gustaba más la otra, mierda de empresa. El segundo en salir fue uno de los campeones por parejas, el monstruo Rosa Kane. El tercero en entrar es el gordo más fuerte del mundo, Mark Henry. El cuarto en entrar fue mi favorito, el asesino de leyendas, la víbora Randy Orton. El quinto en entrar fue el otro campeón por parejas, Daniel Barbas de Chivo Brian y el sexto y último uno de los favoritos, Chris Jericho. Estos dos últimos fueron los que comenzaron la lucha. El primero en salir de una de las cámaras fue Jack Swagger y dominando por un momento el combate al estar más fresco. El siguiente en salir fue Kane. Se fue a por Jericho y comenzó a golpearlo a él y a Swagger haciendo una doble bomba contra la esquina y junto con Brian también haciendo equipo. Luego los dos campeones discuten tras un intento de Brian de eliminar a Kane y comienzan a atacarse entre ellos. Luego entraría mi favorito, Randy Orton. Comienza de golpearlos a todos y dominando. DDT de Orton a Kane contra el suelo de acero como hizo contra Triple H en 2010. Doble superplex sobre Brian y Swagger. Y el último en entrar fue Mark Henry que empezó a masacrar el ring y a todos los luchadores y elimina a Brian tras un slam más fuerte del mundo. Luego empuja a Orton contra una de las cámaras rompiendo el cristal. Luego Henry elimina a Kane de nuevo con su finisher, su dominio era total. Luego entre Swagger y Jericho le hacen un suplex a Henry contra el suelo de acero. Henry empuja a Jericho contra las cadenas de la cámara con gran fuerza y luego lo rita contra Swagger. Y tras tres finishers seguidos, Orton elimina a Henry. Aún así el negro vuelve a entrar al ring y le hace su finisher a los tres luchadores que quedaban, se monta el quilombo, hasta llegan Booker T y Teddy Long para echarlo de la cámara. Doble DDT de Orton contra Swagger y Jericho. Orton elimina a Jericho con el RKO pero rápidamente Swagger le hace una cuenta rápida a Orton y gana, se enfrentará Del Río, patriota americano contra uno de los odiados mexicanos por los gringos. La siguiente lucha es el combate 3 contra 3 entre los superhéroes de la empresa, Ryback, Sheamus y Cena contra The Shield. La lucha comienza con dominio de los bultos, pero el escudo reacciona. Luego dominan los de negro demostrando que son mejores luchadores. ¡Qué grandes movimientos tienen estos jóvenes, les veo mucho talento! El dominio de The Shield era brutal, sobre todo contra el Pokémon Cena. Luego Cena hace de héroe, da el relevo al gran voltazo de Ryback y este hace sus mamadas, luego entra Sheamus y se monta el lío padre. Mandan a Sheamus contra la barra protectora. Cuando iban a ganar los buenos le hacen una lanza a Ryback y ganan, que desconfiados eran todos, acerté, ganadores, el escudo, sí, los mejores del mundo. Luego una lucha de relleno entre Ziggler y Kingston. Combate aburrido que solo sirvió de relleno para que ganara Ziggler tras su finisher, vamos, predecible. La siguiente lucha fue por el título de Divas entre la campeona Caitlyn y Tamina. Lucha normalita que gana Caitlyn como se predecía gracias a una lanza. Y el evento estelar, lucha por el título de la mierda de empresa entre el campeón injusto de Rock y el mejor del mundo, CM Punk, y si la Roca era descalificado el título sería para Punk. Comienza la lucha obviamente con Punk buscando la descalificación pero no la consigue.
Luego el que es luchador de los dos comienza a dominar el combate demostrando que es hoy por hoy el luchador con más técnica de la empresa. Punk llevando el control de la lucha en todo momento, La Roca cansado, igual que en Royal Rumble. Punk le hace el finisher de La Roca a la propia Roca encima de la mesa de comentaristas en español, pero The Rock vuelve al ring. A La Roca se veía súper cansado, se nota que no está en forma, y este es el campeón. Que Dios no asista. The Rock le hace su finisher a Punk, pero Punk sobrevive y continúa la lucha. Luego The Rock golpea accidentalmente al árbitro, Punk hace el GTS, pero no se pudo hacer la cuenta, Punk debería ser ya el campeón, qué manera de joder al personal. Punk sobrevive a la mierda de codazo del pueblo de La Roca. Luego se lesiona el árbitro suplente en el tobillo. Y The Rock gana con su finisher, no me sorprende. Bueno, no fue mal evento del todo, podría haber sido peor. Saludos, se despide de vosotros TecaFanForever88.